En estos tiempos de pandemia hay que decirle adiós a lo malo, dile adiós al óxido. Compra en Panarús, la nueva tendencia en techos. Contáctanos al 6237-8888 o al 393-8844. Muy buenos días, bienvenidos a un programa hoy diferente, una mañana diferente, con un buen amigo que ya está con nosotros el día de hoy, Roberto el Bobby Pérez. Hace cuenta con nosotros y vamos a darle los buenos días, gracias a todas las personas que van a ver, están viendo y ya se están conectando a la señal de Tirando Línea 5-7. Agradecido siempre, buenos días. Roberto Lobo Pérez, buenos días Panamá, buenas tardes en Arabia Saudita. Bienvenido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días mi hermano Correa y buenos días pueblo de Panamá, amigos, seguidores de la hípica y de tu página, Tirando Línea. Un saludo para todos ellos allá en Panamá. Gracias, Robert, por estar aquí con nosotros y definitivamente es importante tener a las estrellas de nuestro sillín que siguen representando por muy alto nuestra bandera y agradecidos por el espacio que brinda en este momento. Robert, ¿cómo te encuentras? Bueno, aquí, hermano, tú sabes, esta pandemia ha afectado
al mundo entero, eso es mundial, pero estaba un poco opacado, ya había bajado los casos y todas esas cosas, pero se elevó de nuevo los casos aquí. Hay muchas cosas cerradas, pero seguimos ahí trabajando, tú sabes. Y con respecto al negocio, como se dice, no, ahí estamos luchando como siempre, tú sabes, tirando patada y puñete para adelante, para adelante. Pero hasta el momento todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, Robert. Robert, estás pactado para el fin de semana de la Saudi con una carrera muy importante que abunda a los 2 millones de dólares, con el caballo, tu caballo famoso prácticamente, ese caballo blanco que siempre da todo en las carreras. ¿Cómo está este caballo? ¿Cómo se está trabajando en mira a estas carreras que viene la próxima semana? Porque esta semana no hay carrera en Arabia Saudita. Bueno, sí, con respecto al caballo, este es un tremendo caballo, un excelente caballo que no tengo que decirlo yo, la gente lo sabe. Él es un caballo sumamente de clase. El caballo conmigo ha tenido una trayectoria muy, muy linda, muy satisfactoria. En vista que ese caballo solamente ha perdido 2 veces. Perdió uno con un jinete, Camilo Ospina, que fue en Dubái. Opina. Ospina, sí. Y conmigo perdió hace el día 24, 28 del mes pasado. Es que él tiene un problema en un casco. Y entonces, desde pequeño, desde potro. Y entonces se le vino abajo eso, no se pudo trabajar y no estaba en las condiciones perfectas. Pero bueno, él corrió una carrera, de una carrera, corrimos una carrera de 1,5 millones de dólares el mes pasado, de 1.800 metros. Me ganó uno de la misma cuadra, pero un hombre, legalmente lo trabajamos juntos una semana antes de la carrera, y el que me ganó, no vamos a exagerar, vamos a ponerle unos 15 largos. Me puso en el trabajo, que yo le comenté con mi esposa y le dije a mi amigo José Betía, que uno de los grandes amigos míos, que le digo las cosas aquí, que el caballo, si ganaba era un hombre, pero no es que no estaba, como vamos a poner un 65, 60%. Porque para esta gente tenía que estar como un 70, 75% para poderle ganar. La vista está que tú vas y me ganó a 2 largos. Me ganó 2 largos y pico el caballo que me ganó. Es de la misma cuadra. Ese caballo lo vine yo de, viene de correr en Dubái. Yo lo monté en una carrera de 5 millones allá y llegó cuarto conmigo. Y ahí, bueno, Okay. por esta carrera el caballo ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. No es tan está, pero ha mejorado mucho. Vamos con la carrera donde pierde con el caballo de nuestro compatriota también, Eddie Castro, que fue el otro que lo montó, ¿verdad? Exactamente. No, ¿cuál es? ¿Cuál Allá. caballo? No, El que te ganó. el que me ganó, la del caballo Talap. Ajá. No, ahí ganó, me ganó el caballo que se llama Mubache, que es de la misma cuadra, pero lo montó un jinete saudí que se llama Adi Alfredi. Vamos con esa carrera. من الأشواط في هذه الأمسية إلى كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي الجروب 1 مليون ونصف المليون دولار يتقدمهم مرهب الخالدية مع الخيال فيكتور يقودهم من المركز الأول طلاب الخالدية من المسار الداخلي بشعار اسطبلات الخالدية عبر المسار الخارجي هناك فتح دولوب القادم من فرنسا مع أوليف بيلي الخيال العالمي في المرتبة الرابعة مباشر الخالدية مع عادل فريدي ثلاثي المقدمة وثلاثي الصدارة طلاب الخالدية يقودهم يأخذ زمام المبادرة البطل واضح من رميته يعطيها الإشارة روبرتو بيريز يقودهم من المركز الأول العالمي طلاب الخالدية إلى المركز الأول يتقدم الأسماء المشاركة يسلم الراية مرهب الخالدية ليأتي في المرتبة الثانية هنا في هذه السماء المعمورة وفي ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز وإلى كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز هنا الجمال يحضر الخيل العربية بطلتها البهية طلاب الخالدية يبدأ التقدم
إلى المركز الأول عبر المسار الخارجي. هنا مباد مباشر الخالدية يد التقدم وفتاح دولوب إلى المرتبة الأولى. أيضا العالمي طلاب الخالدية استجاب طلاب بأحلى ترحاب. يبدأ طلاب إلى المركز الأول عبر المسار الخارجي. مباشر الخالدية مع عادل فريدي. هنا يبدأ التقدم مباشر مباشر الخالدية وطلاب الخالدية طلاب الخالدية ومباشر الخالدية. العالمي في أجمل الليالي بحضور جمالي. مباشر الخالدية يتقدم إلى المركز الأول. مباشر مباشر يحمل رقم واحد. Caballo Robert tiene un corazón gigante. Déjame si decirte. Tú me dices que él no estaba listo y se mandó ese carrerón. Eso es lo que yo estaba diciéndole, estaba conversando con este muchacho. Que yo te voy a decir, mire, yo soy, o sea, por algo tengo 30 y pico, creo que 31 años, 30 años está montando ya. Sí, pues salí en el 8 de diciembre del 90. Son que 31, vamos para 31. Uno tiene su conocimiento y quién más que yo no conocer ese caballo. Ese caballo toda la vida lo he montado yo. Entonces, cuando me trabajó así, porque cuando ese caballo iba para Dubái, cuando yo me fui para Dubái el día 16 de no, 17, 18 de noviembre, yo me fui porque tuve que. No miento, es de diciembre, porque la carrera, no, de noviembre, porque la carrera era el 4 de diciembre. Tuve que ir 21 días antes por las cuarentenas y me tuve que quedar en el hotel, pues, de ahí del Meidán, para hacer la cuarentena. Y cuando ese caballo lo iban a llevar para allá, yo te aseguro que si lo hubieran corrido la carrera de 5 millones allá, lo galopaba, porque el caballo que me ganó en la carrera aquí, trabajó ese día con él antes de yo irme para Dubái y el caballo mío le metió como 20 largos. Mira cómo cambian las cosas. El caballo quedó listo y después vinieron, lo erraron y lo clavaron. Lo clavaron en la parte que estaba bueno. Entonces ya tuvieron que quitar el herraje, tuvieron que parar de entrenarlo y ya tú sabes que esos caballos ya van cogiendo peso y el caballo árabe es muy diferente al otro. Es un caballo que hay que entrenarlo y darle duro, porque esos caballos son resistentes. Ellos lo que son es un poco lento, pero tiene un corazón enorme. Tiene una clase, como se dice, que va fuera de serie. Wow. Por acá te manda saludo el ex jinete Octavio Bernal. Dice, saludos para Roberto Pérez, vamos para encima. Saludos, Ramos, mi hermano. Saludos, bendiciones y saludos a la familia. Por ahí te llamo más tarde. Bobby, ¿cómo este caballo evoluciona tan rápido al tener tantos problemas? Me comentas antes de la entrevista que tiene un problema en un casco que no es usual en los caballos y que usa un casco diferente a los caballos normales. Bueno, mira, con respecto a eso es una cosa asombrosa. Yo legalmente quedé impactado cuando lo vi, porque yo ese caballo debutó a los 4 años y medio. Y yo lo veía, el caballo se veía lindo cuando potro. Y yo tengo trabajando con esta gente, tengo desde el 2008, empecé a montarle a esta gente. O sea que tengo una larga, nosotros todos los años los tuvimos desde 2009 empezamos ya a yo empecé con ellos ya a Marruecos, que fuimos que 5 veces, y los 5 veces me ganaba la grande ya, la del rey. Y este caballo ya cuando lo empecé de baby, viéndolo, yo lo veía que yo no lo trabajaba otro, pero después no lo corría, hasta que un día me hice la pregunta y ya me dieron lo que tenía. Quedé impactado cuando le vi que le quitaron la herradura, quedaba con la 3/4 de casco. Y lo peor que ese, si fuera un pedacito en la punta está bien, pero no, es al lado de adentro que y para atrás, o sea que ahí es donde van los clavos que deben de tener el soporte.
Y entonces ya me dijeron que le ponían una plantilla especial, que así así. Cuando ese caballo debutó, debutó con uno en una carrera que ahí empezó la carrera grande. Bueno, él debutó una carrera normal y ganó galopando. Después lo corrieron Okay. otra, ganó galopando. Después lo metieron una carrera de 400, de 130 mil dólares. Le metió una hora galope. Y después el siguiente año le metieron una, metieron que empezaron a hacer la carrera grande aquí, que yo tengo una, bueno, me llevo pues, con orgullo que la primera carrera que hicieron de 1 millón de reales, que fue de 266 mil dólares aquí, se la ganó ese caballo. Y el siguiente año la hicieron de 1 millón de dólares, se la ganó ese caballo. Y la siguiente se la ganó, que la corrió de nuevo, irando, después fue a Dubái. Después fue a Dubái y ganó la de 1 millón de dólares también allá. Y después, regresando, no sé por qué me quitaron, sabrá Dios, se lo pusieron a Camilo Ospina, lo llevaron, lo montó acá en una de 1,5 millón y ganó con él. Y después, con todos sus problemas, con todos sus problemas, para que tú sepas. Wow, qué Entonces, buen caballo. una bestialidad, fuera de serie. Yo no había montado un caballo así, tan, o sea, tiene un rigor, no sé cómo explicártelo, tiene una demasiado de clase, demasiado de clase. Yo nada más vi en una yegua, algo como eso que me impactó, que nunca se me olvida, que en paz descanse, pero lo hizo la leyenda, el mago Farrulla con la yegua Rumfo Arriba, en el clásico velocidad. Wow, pero este caballo, ¿qué edad tiene en estos momentos? 10 años. 10 años y todavía corre como corre. Y aunque yo me estuve mirando las estadísticas de los caballos árabes, lo que pasa es que los caballos árabes, legalmente, si tú te pones a leer la historia, los originales son de los caballitos chiquititos. Pero si tú ves, todo el mundo dice que este caballo no es caballo árabe, que este es un caballo pura sangre, porque es un caballo enorme. Pero es que esta gente, ellos lo lidian ellos mismos. Esta gente tiene una cuadra, ellos tienen un hipódromo ellos mismos. Ese hipódromo, la carrera de hipódromo es de ellos. Él lo hizo antes, nada más hacían una carrera al año. Ahí. Entonces, ahora sí estaban haciendo carrera de al mes, 2 veces. Y como te digo, yo he visto que los caballos árabes corren hasta los 15 años. Vaya. Sí, yo estaba viendo un caballo ahí que ganó, yo no me acuerdo, el año pasado en Dubái, algo así. Yo creo que tenía 13 años, 14 años. En una de las carreras de la buena. Son resistentes, lo bueno es que ellos son resistentes. Pero bueno. Roberto, háblame de la carrera que te ganas con él en el mismo hipódromo donde ya había perdido. Que Bueno. venías tercero en el paso de la carrera. El caballo de la otra de 1,5 millón me hablas, ¿no? Sí, esa misma. Bueno, mira, resulta ser ahí que ya supuestamente ese caballo lo metieron como para llenar el lote, como para el pacemaker, que por aquí, por allá. Pero decidieron mejor mandar al de Castro adelante y el otro que fuera segundo y que yo aguantara el mío tercero. Yo vengo de montar ese caballo. Legalmente un caballo que me demostró mucho es un potro, que solamente tiene 4 años. Entonces, es muy desesperado corriendo. Lo logré los últimos dos trabajos, relaxarlo. De verdad lo puse ahí tranquilo, tranquilo. Y lo llamé a correr los últimos 600 metros y me resultó. Y cuando me dijeron que lo corriera tranquilo, me quedó anillo. Legalmente yo le veía un poquito de chance al caballo para llegarle ahí cerquita, pero no creía que tenía la calidad de porque es un joven, es un peladito, y además tiene 2 carreras. Los otros tienen infinidad de carreras. Los otros son caballos categoriados. El caballo que llegó a tercero y llegó segundo en una de 1,5 millón el año pasado, no, tercero, ¿no? Y el otro que ganó se ganó la de 1,5 millón el año pasado. Y así, o sea, no, corrijo, llegó a segundo en la de 1,5 millón. Entonces, como bueno, siempre andando con Dios y tú sabes, con el optimismo,
lo dejé tranquilo ahí, gracias a Dios, y en los 600 tenía mucho caballo. Lo llamé a Vamos correr. con eso, vamos con esa carrera para que lo vean todos los fanáticos estirando línea. Adelante. Oye, se tuvieron que aprender tu nombre de todas maneras los locutores. No, ya para que tú sepas que ya me dicen Bobby, también mucho ya me dicen Bobby, ya escucharon tanto de los panameños que me dicen Bobby. Adelante. الله من هذه المسافة المميزة وهذه المسافة الجميلة وعيونهم إلى كأس اسطبلات الخالدية للفئة الثالثة $500,000 يقودهم رقم أربعة صايل الخالدية معيدي كاسترو إلى المركز الأول أحد أضلاع المثلث للاسطبلات الخالدية عبر المسار الداخلي هنا نادر الخالدية أعلى الأسماء تصنيفا في هذا الشوط أيضا شهاب الذي يحمل رقم أو تصنيف 110 عبر المسار الخالدية هناك دهمان خالد الخالدية ثلاثية الخالدية في المركز الأول في المرتبة الرابعة هنا ماس دي سول بشعار السيد عبد الحميد مسعود الهطالي مع عيسى البلوشي هنا في المرتبة السادسة بقية الأسماء هم عذبة لإسطبل مربط حكاية مشاهدينا الأعزاء هنا العزف المنفرد هنا الجمال حينما يحضر مع بداية الـ 600 متر الفاصلة هل يواصل صايل الخالدية إلى المركز الأول تدريبات مطلقة ابن مشرف الى الصداره المميزه عبر المسار الخارجي نادر الخالديه قياده عادل الفريدي الذي لم يعطه الاشاره ياتي في اللحظات الحاسمه واللحظات المهمه ودهمان خالد الخالديه مع روبرتو بيريز عبر المسار الخارجي يبدا التقدم في هذه الاثناء ثلاثيه الخالديه هنا نادر العمله النادره يبدا التقدم دهمان خالد الخالديه الى المركز الاول ابن الفحل ليث الخالدية هنا دهمان يبدأ التقدم الجمال حضر الاكتمال صار إلى خط النهاية دهمان Te ganó muy bien este potro, ¿eh? Ganó muy bien. Ganó excelentemente bien este caballo. Ganó con fuerza. Ese caballito ahora que se corrió así. Lo que pasa es que el caballo, él tiene una, la mamá era demasiado de rápida, pero el papá le corría de atrás. A los dos lo montaba Okay. yo. La mamá, el papá yo gané 2 veces en Morroque con él. Entonces, pero ya descubrí que él puede correr tranquilo. Y ahí está el éxito de él. Donde se logre, así ponerlo tercero o cuarto, en la distancia va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno un peladito. Él nada más tiene 4 años. Y ya corrió Okay. 3 veces. 3 veces corrido, las 3 ganado. Wow. Hay buen producto ahí, Bobby. Buen producto, ¿eh? Sí, señor. Por acá te manda saludos Benjamín Jiménez. Dice: suerte, Bobby, con el viejo Tayab. Saludos, saludos, Benjamín. Ahí me enteré que te lesionaste, hombre. Que te recuperes pronto. Está en estos momentos en el hospital de la 24 de diciembre. Gracias a Dios está fuera de peligro. Recuperación, recuperación. Que Dios te bendiga. Por ahí dice José Navarro, se despertó José Navarro, 6 y 55, 6 y 55 de la mañana. Dice: hermanito, bendiciones y mucha suerte en tu compromiso. Muchas gracias por atender siempre al llamado Tirando Línea 507. Gracias, mi hermano. Gracias, saludos, bendición a usted y familia. Más preguntas por acá, dice Bobby. Ya el caballo está al 100% recuperado, dice José Eduardo Navarro. José Navarro. Bueno, no quisiera especular muchas cosas, ¿sabes? Son cosas que no se puede. El caballo ha mejorado bastante, no está un 100%, pero ha mejorado bastante, espero que en estos días todo lo recuperado un poco más, pero sí está bastante recuperado. La carrera no es fácil, la carrera no es fácil, ¿para qué voy a decir que no? ¿Para qué voy a decirle que no, que como se dice, es un robo, como decimos en Claro. Panamá, no, estamos en la pelea, estamos en la pelea. No es fácil, el otro caballo que le ganó anda muy bueno. El caballo que le ganó, el caballo de Castro, otro que tiene Castro ahí también, que es uno blanco que ha ganado 2 veces aquí en el hipódromo Sí, grande, anda muy me he bien visto también. bien. Sí, son. Ganó bien su última carrera. Yo sí me atrevo a decir los otros caballos que están ahí,
No conozco mucho, nada más conozco el caballo que me ganó a mí en Dubái, es decir, que Messi me ganó a mí allá en Dubái, pero yo no creo, sin quitarle los méritos, sería muy, o sea, decirle que no tiene chance, pero yo creo que tienen que correr muy duro para ganarle a su caballo. Ok. ¿Ya qué tiempo tiene Roberto el Bobby Pérez en en esa área de Arabia Saudita, Maidan, Dubái, y todo eso? Bueno, Marruecos. mira, yo aquí tengo, yo llegué aquí en mi enero 10 de 2008. Es decir, yo tengo ¿qué? Para 12 años, 12, 8, sí, 12 años. 12 años tengo que voy para 13. Ya compré los 13 años. 13 años. 13 años está ya. Sí. Y ahora mismo voy a cumplir 3 años que no voy para Panamá ahora en agosto si la cosa no se abre. Wow. Sí. Robert, en algún momento ¿has pensado en el retiro? ¿Has pensado en ya detenerte, decir, bueno, ya llegó el momento de guindar los guantes? Te hago esta pregunta a las 6:58 de la mañana, hora de Panamá. ¿Qué hora es en Arabia Saudita? Aquí en Arabia Saudita ahora mismo son las 2:58 de la tarde. De la tarde. Sí, señor. Ok. Bueno, la pregunta está muy buena. Yo soy de la persona que pienso y que las cosas tienen que ser como son. En el buen sentido de la palabra. Nadie, nada es eterno en esta vida y todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y se empieza desde abajo y se llega al top, como se dice, al final arriba, donde las cosas a veces se mantienen por obras de Dios y a veces se vienen bajando, bajando y que llegan donde tú empezaste cuando las cosas no funcionan bien. Con respecto a eso, me quiero decir que ya yo estoy como en planes de eso, pero siempre cuando está todo ya casi culminado para decir, bueno, escoger la fecha exacta, se presentan cosas como esa, como esta que te comprometen a seguir la trayectoria, porque como tú bien lo sabes, si tú pones un plan de retiro y vuelvo y te reitero, yo te voy a decir, yo como persona, como profesional, me siento todavía fuerte. Me siento fuerte, me entreno bien. Eso sí, yo soy un tipo que me entreno mucho. Si me sintiera decir que ya no doy, que tengo que esperar los últimos 200 para mandarte un caballo, que no, ya yo dijera, bueno, me retiro, no hoy, ayer. Pero sí tengo ya mentalizado como. Vamos a ver cómo terminamos ya esta temporada. Yo primero, que termina el 27 de marzo. Y de ahí ya tengo ciertas cosas decididas. Vamos a ver si todo sale bien. Y ya tengo ya programado y me retiro. Wow, esto es exclusivo, el retiro Sí. de Roberto Boy Pérez. Y vuelvo, te reitero, me gustaría retirarme en Panamá. Ponerme en forma, montar un par de semanas y retirarme en Panamá. Porque con orgullo lo digo. Con orgullo lo digo. Soy panameño al 100%. Jamás hablaré mal de mis colegas. Jamás hablaré mal de mi bandera. Jamás hablaré mal de mi patria. Jamás hablaré mal de la hípica nuestra. De nadie, de nadie. Jamás. Al contrario, estoy halagado de ser panameño. Estoy halagado que crecí en la hípica panameña. Y he sido bendecido y prestigiado por todas las cosas que me y las ayudas que me dan dueños, preparadores, o sea, lo que conjunta un equipo de jinete, legalmente. Qué bueno, yo te voy a dar un aplauso, pero en voz baja, porque si no, aquí me van a matar.
Felicidades, hoy unas grandes palabras acaba de decir. Creo que uno debe sentirse orgulloso de dónde es y de a dónde hemos llegado. Y felicidades. Porque es así Acá. mismo, como que dice que uno sabe dónde nace, pero que se lo dicen, pero no sabe dónde va a morir. Así es. Dice por acá Máximo Zúñiga, buenos días, señores. Saludos, Roberto. Roberto Arrocha dice buenos días, Dios bendiga, saludos al tocayo, el Bobby, suerte hermanito. Octavio Bernal dice buena respuesta, Bobby. Eduardo José Navarro dice queremos verte montar aquí en Panamá. Roberto Arrocha dice así se habla. Bobby, Un para ti, saludo, ¿cuál ha sido? a todos allá, esos que están ahí, seguidores de la ITE, de tu página y eso que han seguido todos los panameños a nivel mundial, porque te hablo que somos mundial porque estamos regados por todos lados. Sí. Bobby, por acá pregunta Navarro, José Navarro dice, para ti, ¿cuál ha sido el mejor caballo que has montado en tu carrera de jinete en Panamá? Es una pregunta muy difícil y muy dura porque, bueno, te voy a decir de nacionales, Charlie, sin duda, importado, catedrático, y sin quitarle los méritos a una gran yegua que me dio a mí y un gran caballo también, Angelic Cariman, de Moon y Espavientos, que fueron los que tuvieron tres clásicos en Puerto Rico. Y Run for Ahí River, una está. gran yegua. Pero para mí, el mejor caballo de todos los tiempos, y para mí, que incluso hubo una encuesta de en estos días que yo puse un comentario ahí, soy de poco comentar, pero sí puse un comentario sin quitarle los méritos a los otros caballos, porque legalmente esos fueron unos extraordinarios caballos, los que pusieron a competir con él. Para mí, catedrático, importado catedrático, el mejor caballo que yo he montado. Un Ahí caballo está el de. catedrático. Caballo, este caballo, sin duda, para mí fue uno de los mejores de los últimos años. ¿Por qué razón? Porque este caballo ganó desde los 1200 hasta los 2600. Demostró su categoría de corta distancia a larga distancia, que le ganó el velocidad a Kichiali, que era la reina de la velocidad, a mi colega y gran amigo Manuel Ortega. Estaba Ajo. Kichiali. El orgullo murió. El orgullo del Muñoz, otro gran jockey. Y Dice como Máximo Zúñiga, mi yegua Buduf. Kun. Así es. Saludos, mi hermano. Esta yeguita ganó, pegó un palazo. Creo que mi hermano estaba en Colón y me pidió un dato. Yo soy, y yo, bueno, esta yegua que no pierde para. Mandó al difunto del medio que se acabó de morir hace un par de años, de meses. Lo mandó a Ajá. jugar. Y como ellos siempre andaban, tú sabes, llegó tarde la perrita pagó un pichón de plata, perdón la palabra, pagó un montón de plata. Pagó, yo no sé, como $8000 y llegó medio tarde, no agregó la perrita a mi madre, mi hermano lo quería matar. Pagó como $48, algo así fue. Anécdota de nuestra hípica. Roberto. Para despedir ya la entrevista, me tengo que despedir de esta manera. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has pasado en tu carrera? Bueno, yo te voy a decir una cosa, en el momento, yo he pasado muchos momentos difíciles. Uno de los momentos más difíciles fue cuando tuve una decaída, que no gané, yo fui líder 3 años consecutivos. Y el siguiente año ya cuando el mago se murió, que en paz descanse, ya las cosas no anduvieron iguales. Y entonces no tuvimos problemas ni nada, y Beto se decidió que quería entrenar. Me bajó la efectividad. Tuvo un slump, como se dice, un bajón. Para mí eso me pegó muy fuerte, porque tuve un par de meses que no ganaba carrera. Mira, tuve en un tiempo que fue tan difícil para mí, que yo montaba un caballo que era puntero y se quedaba en la gatera. El que corría de atrás se me iba a la punta.
O sea que todo me salía, fueron uno de los momentos más difíciles que yo he tenido en mi vida. Wow. Y tus momentos más duros en Arabia Saudita. ¿Más duros? Más duros en Arabia Saudita. Bueno, mira, con respecto a lo más fuerte que yo tenía aquí en Arabia Saudita, hablamos de este caballo. Este caballo lo tenía yo listo para correr una carrera de 1,5 millones que se iba a correr. Era la primera carrera que se iba a correr 1,5 millones aquí en Arabia Saudita. Y lo tenía listo, ya le iba a dar el último trabajo. Y cuando me dice, no, trabaja este otro caballo, y en ese mismo instante le dieron el caballo a trabajar al señor Camilo Espina. Y Okay. yo me fui a trabajar otro caballo. Cuando regresé, ya iba a trabajar el caballo. Y yo me fui a la oficina y me dijo, no, 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 espere, mi hermano, que tú vas a montar el caballo, que no sé qué. Regresé, el entry era el domingo. Y el domingo, cuando miro el programa en internet, resulta ser que Roberto Pérez no monta ni un caballo. Nada más le dieron uno como para que montara uno, pero en otra carrera. Eso fue una patada. Te voy a decir cómo se dice, en el bofe o en el riñón, no sé, en la parte que en donde te duele más. Eso en un momento, ¿sabes? Quitarle un caballo de que tenía, ya yo tenía trayectoria con ese caballo, tenía, o sea, eso fue muy fuerte para mí, loco, y psicológico, que mira que estuve a punto de comprar un tiquete y irme para Panamá. Wow, chance. Hasta que quedó. Pero, ¿con qué motivo te lo quitaron? Por ningún motivo. Si te digo, mira, yo soy un ser humano como cualquier otro, que cualquiera se equivoca, cualquiera comete un error, porque nadie es perfecto en esta vida. Igual como se lo dije, mira, ni los dedos de la mano lo tenemos parejo. Eso significa que nadie es perfecto en esta vida, perfecto es Dios. Entonces, si yo hubiese cometido un error, hubiese perdido con el caballo, te digo, bueno, como se dice, la odio, La pues la boté. fregué, como la boté, pero no. Lo único que ese caballo, le dije, no corran el caballo, que el caballo no está listo, y lo corrieron, y gané una copa, pero la gané a medio cuerpo, que yo no creo que ese fue el factor de quitarme el caballo, porque el caballo estaba súper gordo por la misma razón, que el caballo no se podía haber trabajado, y le digo, métele en dos trabajos más y después lo corre. Y eso, bueno, yo te lo voy a decir, yo soy un profesional, no le dije nada malo, no le puse mala cara, seguí siguiendo montando allá. Ya muchos me dieron consejo y me dieron, no, no te preocupes. Hablé con Castro, que es muy amigo mío personal, y me dijo, no te preocupes, me dice el hijo, es duro, no te preocupes, duro, que no hay mal que por bien no venga. Este es un mundo de una ruleta, de una bola que da vuelta. Es decir, y el año siguiente, Trump lo llevaron, no, ese mismo año lo llevaron a Dubái y perdió. Y después lo regresaron aquí. Lo regresaron aquí y no lo corrieron en la grande, ahí donde perdió ahora, y lo corrieron aquí en la grande el año pasado, y me buscaron a mí para atrás. Y lo gané punta y punto, una carrera de 1,9 millones, que esta carrera, este año es por 2 millones. Este año es 2 millones exactos. Bobby, las mejores de la suerte en tu evento para la próxima semana. Gracias por estar aquí. Gracias por estar siempre a la orden de Tirando Línea. Y muchas gracias nuevamente por ese don de gente. Y gracias por seguir representando nuestra bandera hasta el sol de hoy, bien llevada como cada uno de los jinetes que están en todas partes del mundo, Bobby, para que te despidas de toda la afición de Tirando Línea, a los que van a ver esta entrevista y a los que estuvieron en vivo, muchas gracias. Bueno, sí, gracias Eric, y gracias a la página tuya y a todos los seguidores. Un gran saludo a la afición hípica panameña, no panameña, hay muchos que siguen tu página a nivel mundial, en cierto punto de otros países. Bueno, ¿qué más le puedo yo decir? Le doy un gran saludo a todos los panameños, a mis familiares en Panamá también. Y pues vamos a esperar ahora, el sábado, que ya nos falta poco. Y solamente nos toca esperar y a ver si salimos por la puerta ancha. La carrera no es fácil, pero tampoco la veo difícil.
Hay dos opciones, ganar o perder, no hay otra. Así que bueno, bendiciones a todos y cuídense mucho, que la pandemia, ese coronavirus está muy bravo por todas las. Así que debemos cuidarnos y bendiciones y un abrazo para todos. Saludos. Gracias, gracias Bobby. Saludos, que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Un abrazo. Igual. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros desde temprano. Agradecido siempre por estar siempre conectado. Que tengan un buen día, que tengan una excelente mañana y que pasen un bello fin de semana. Adelante, señor director. En estos tiempos de pandemia hay que decirle adiós a lo malo, dile adiós al óxido. Compra en Panarus, la nueva tendencia en techos. Contáctanos al 6237-8888 o al 393-8844.